Ante las irregularidades de la administración pasada detectadas y anunciadas esta mañana por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en los cuarteles de Michoacán, el secretario de Seguridad Pública del Estado General, José Alfredo Ortega Reyes, aseguró que la operatividad para combatir el crimen en las diferentes regiones del Estado está reforzada. La movilidad, la operatividad está continuándose, reforzando principalmente a través de mantener mayor presencia en todos los municipios. Y después reforzar aquellos municipios más vulnerables. Se han reforzado hasta la fecha 6 municipios con fuerzas de seguridad pública estatal y se tiene presencia de tropas de fuerzas de seguridad pública estatal en un total de 70 municipios. Asimismo, reforzando operativos como el operativo Nodriza, que ha evitado el robo de camiones Nodriza en la autopista de Occidente, el operativo Cuitzeo, que está evitando el robo de hidrocarburo en este tramo carretero, el operativo Uruapan Seguro, que está realizando recorridos siempre en un marco interinstitucional, es decir, participando tropas de la 21 o la 43 zona militar en su caso, y también con Secretaría de Marina, en el caso de Lázaro Cárdenas, con Guardia Nacional y nosotros, y un pequeño componente también municipal. Entonces, estamos haciendo estos operativos, en Tarecuato tenemos presencia, y entonces la operatividad no se ha disminuido por el tema de los cuarteles. De esta forma indicó que la Secretaría de Seguridad Pública reitera su compromiso con los habitantes de velar su integridad y garantizar la paz y tranquilidad, por lo que las tareas interinstitucionales seguirán incrementándose en todo el territorio michoacano. Con imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratín.